20-26 minutos en toda la República Argentina. Muchas preguntas nos hemos hecho a lo largo de la jornada de hoy respecto a cómo nos va a afectar el dólar y cómo cambian nuestras vidas en cuanto a precios, cómo va a cambiar la vida de las empresas, cuál de todas estas tres nuevas restricciones, o cuatro, porque en realidad apareció una más sobre el final de la jornada del martes, nos iba a afectar. Ahora, la pregunta es cómo nos fue afectando también el dólar blue y su relación con los salarios. Buscamos un parámetro único, unívoco, que no se pudiera mover demasiado. Y el que encontramos fue el del salario mínimo. Usted podrá cobrar un salario mínimo, 2, 3, 4, 10 salarios mínimos, pero a todo más o menos llévelo porque es una escala de cómo se fue moviendo lo que usted gana respecto al dólar o a los dólares, porque en un momento empezamos a tener también un dólar paralelo. Hicimos desde el 2010 hasta el 2020. ¿Cuánto iba siendo un salario mínimo en esta década que hemos pasado? Desde los 1.500 pesos que era el salario mínimo en septiembre del año 2010 a estos 16.875, probablemente modificables en un futuro no muy lejano, que son en este año 2020. ¿Y a cuánto estaba el dólar siempre oficial? La década arrancó con ese dólar oficial, 3,82, tomamos enero del año 2010, y la década todavía no cierra, pero está con este 79,25 de dólar oficial. ¿Cómo fue fluctuando respecto a los dólares blue? Bueno, lo vamos a ver también, pero atención porque vamos a ver acá cómo se fue moviendo tu salario, o el mínimo en definitiva, pero el tuyo acompañó más arriba o más abajo eso, y lo vamos a poder expresar de esta manera en la pantalla. Esto es básicamente, no nos perdamos en la cantidad enorme de números, porque son muchos y no alcanzamos a verlos, pero sí perdámonos, si queremos, en lo que es el movimiento que han hecho los salarios mínimos respecto al dólar. El número que se ve en este amarillo es el salario mínimo en dólares, y el que se ve en azul es el del dólar blue. ¿Por qué arranca en 2012? Bueno, porque las restricciones fuertes al dólar arrancaron después de las elecciones del 2011, es decir, octubre del 2011, cuando empezaban muy de a poquito. En amarillo, así arrancaba la década, $392 era el salario mínimo, y así más o menos está cerrando ahora, $212. Muy buenos momentos en la primera parte del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, alcanzando este pico máximo, $523.18, pero claro, con una gran brecha respecto a lo que iba siendo el dólar blue. Se juntan estas dos, el blue y el oficial, cuando arranca el gobierno de Macri. Recordemos que hubo una parte importante sin cepo y sin restricciones, que durante un tiempo funcionó, pero que después empezó a mostrarse. Y esta es la caída con las dos grandes corridas bancarias, o mejor dicho, las dos grandes corridas de dólar que tuvimos en el 2018, en mayo y en agosto-septiembre. Fíjense, de $466 que se cobraba de dólar oficial, un salario mínimo, pasó rápidamente a esto. $290 era un salario mínimo en la Argentina, un tobogán que continúa, que sigue precipitándose y que, claro, ayer con estos nuevos valores y hoy con esta escalada del blue a 145, quedó por ahí abajo. Por eso sabemos, primero hay que esperar dos cosas, que se acomoden los dólares y segundo, que se vuelva a establecer cuál es el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, pero más o menos de esta manera se movió en los últimos 10 años.